Se ofrece el uso de la palabra al senador don Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Señoras, señores legisladores, señor presidente, tal parecería que no hay poder humano que logre que sus llamados a guardar la atención a quienes hacen uso de la tribuna se atiendan por parte de la Asamblea. Me parece que este tema que ha venido a plantear y a presentar con mucha claridad y contundencia en un punto de acuerdo, nuestro compañero senador deja claro que hoy es mucho más urgente que en cualquier momento el que el gobierno federal atienda la petición de la creación de una fiscalía especializada en atención a los derechos humanos de los migrantes. Hay afortunadamente un esfuerzo conjunto y plural muy valioso que surgió de la voluntad que expresó la mesa directiva del Senado al mandatar a esta asamblea la conformación de un grupo plural que se le ha llamado la mesa del tema migratorio. Y quiero partir de hacer un enorme reconocimiento a todos los que han formado parte de esta mesa. Soy uno más de esos integrantes, pero quiero felicitar de manera muy importante al senador Andrade, que fue el que coordinó estos esfuerzos, y por supuesto al resto de las bancadas. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque estamos a punto de aprobar, así espero que sea pronto, una iniciativa que, para decirlo en palabras muy claras, crea realmente una ley en materia migratoria. Lo migratorio hoy lo hemos venido viendo a partir de la legislación en materia de la ley de población. Pero un país migrante, eminentemente migrante, considerado el año pasado por Naciones Unidas como el segundo país más migrante del mundo, de los 200 millones de personas, de seres humanos que se mueven de un país a otro en el mundo, tenemos el poco honroso segundo lugar el año pasado según Naciones Unidas. Pero no somos solamente un país enormemente expulsor, somos también un país de tránsito permanente que solo el año pasado vio recorrer los caminos de México a través de penurias incalificables e indescriptibles a más de 300,000 centroamericanos y sudamericanos que cruzaron el país para alcanzar el sueño de llegar al país de la mejor fortuna. Y me parece, amigas y amigos senadores, que cerrar los ojos ante una realidad lacerante que debería de darnos una enorme vergüenza a todos los mexicanos, pero especialmente al gobierno, este país que se la vive en un discurso permanente de defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales que son maltratados en Estados Unidos. Este país que todo el tiempo, a través de sus voceros de gobierno, está hablando de impulsar una reforma migratoria en los Estados Unidos, no tenga una ley migratoria. Entonces, lo más grave de todo, y ya no insistiré en el tema, lo ha dicho muy bien Pancho, creo que lo que queda claro es que en esta iniciativa que logramos firmar todos, y eso es un gran avance, en el que todos coincidimos y que tenemos también que decir que negociamos con el gobierno y que también tenemos que decir que respondió afortunadamente, que en esta iniciativa justamente
en sus razonamientos que le dan sustento, se pide la creación de esta Fiscalía Especializada. Por lo tanto, quiero reiterar el apoyo del grupo parlamentario del PRI aquí en el Senado a este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, señor presidente, amigas y amigos senadores. Ojalá que todos votemos a favor, que salgamos de la paradoja lamentable de ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, en donde tratamos tan pésimamente a seres humanos que cruzan nuestro territorio. Ojalá que este llamado desde el Congreso, es cierto que hay temas muy importantes y que tenemos que ponerles mucha atención. Este es uno fundamental. Tenemos que tener calidad moral para pedirles a los vecinos que traten bien a los migrantes mexicanos. Muchas gracias.